Bueno amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos acá ya en el taller de Motoservicio Morales con un nuevo video para todos ustedes, los suscriptores y los que no están suscritos, por favor suscríbanse al canal también. Estamos ya acá en el taller y ahorita les vamos a enseñar amigos un video acerca de la llave de paso de la XCD 125 o de la XCD 125 amigos. Esta moto pues presenciaba un problema que nos acaba de decir el dueño, de que dice que su reserva no trabajaba. Que toda la gasolina se le acababa, ya no tenía reserva, ya no se podía poner reserva porque la ponía y igual no tenía nada. Así es de que amigos, estamos acá ya haciendo videos reales para todos ustedes, los que quieren aprender acerca de la mecánica, pues vamos a enseñarles amigos. Ya hemos quitado los tornillos de acá, de esta llave de paso, ya hemos quitado los dos tornillos de acá. Acá arriba amigos dice reserva y on, lleno, y vamos a ponerlo por acá amigos, en esta forma, para que no se vaya a descomponer el orden. Y vamos a quitar acá amigos. Como podemos observar acá amigos, tenemos una parte plana y tenemos un canal amigos, un canal que es donde entra la gasolina y se almacena la gasolina en ese canal amigos. Y acá vamos a dar un desarmador para describirles a ustedes más o menos cada agujero. Acá amigos tenemos tres agujeros y esos tres agujeros amigos tienen un significado. El agujero de arriba amigos es el agujero de reserva, que es cuando esta palanca se encuentra para arriba. Pueden observar ustedes amigos que acá en la tapa dice reserva arriba y abajo on o lleno. Y el agujero amigos segundo es el de abajo, que este agujero de abajo es el que cuando le damos vuelta a la palanquita para abajo, que estaría trabajando en lleno. Este agujero es para que trabajen lleno amigos, cuando el tanque, su tanque está lleno. Y el tercer agujero amigos, que es este, que es el que se encarga, es la salida de la gasolina amigos, que va a salir por acá hacia la manguera y hacia su carburador. De esa manera pues estaría trabajando bien su moto amigos. Entonces acá presenciaba un problema esta llave amigos, la desarmamos y miramos cómo estaba por dentro y nos dimos una sorpresa amigos, de que la llave de paso presenciaba un problema en lo que es el o-ring amigos. Ustedes pueden observar más de cerca, acerca un poquito la cámara. Este es el o-ring, este es el o-ring, es un empaque amigos. Acá en este país, en Guatemala, le llamamos o-ring al empaquito, que es un empaquito de hule amigos, este redondo. Y pueden observar ustedes amigos acá, que acá se puede ver un daño que tiene, que tiene acá amigos, como que es un desgaste que de este agujero amigos se está pasando para este. Y de esa manera pues lo que estaría haciendo es que se estaría llenando todo el tiempo, no estaría frenando en ningún momento la gasolina, el paso de gasolina, y por lo tanto aunque él le ponía reserva, ya prácticamente la gasolina ya se había acabado amigos, ya no tenía un freno y pues estaba pasando todo el tiempo la gasolina por este canal que está acá amigos, está dañado, y por eso amigos ya no tenía reserva. Cuando la moto se la pagaba a la persona, pues también la gasolina se había acabado totalmente. Así que ¿qué hicimos con esto amigos? Estos o-ring pues no los venden acá en Guatemala, estos no los venden en ninguna venta de repuestos. Así es de que la única manera amigos de reparar esta llave o de solucionar el problema que tenía esa moto XCD es cambiando la llave de paso amigos. Y así es de que lo que yo le recomendé al dueño amigos es de que comprara una llave de paso de una Pulsar, que fuera de Pulsar 135, y ahí iba a dejar de sufrir dolores de cabeza. Así es de que esa es la solución amigos. Para que sea más reciente, una llave de Pulsar 135 le queda muy bien, viene muy bien con los agujeros de acá, coincide todo amigos, de la Pulsar 135 le queda muy bien. Así es de que eso fue lo que hicimos, cambiamos la llave de Pulsar y se la pusimos a la XCD, al tanque de XCD, y quedó muy bien amigos. Así es de que el dueño incluso nos felicitó porque nos dijo de que estaba trabajando muy bien y que le almacenaba bastante reserva a su tanque. Así es de que amigos, acá hemos dejado, hasta acá vamos a dejar el video. Si a ustedes les ha gustado, por favor siempre like, su manita arriba, suscribirse al canal los que no estén suscritos. Y estamos acá amigos haciendo videos reales para todos ustedes, los que quieran aprender la mecánica. Estamos en su taller Motoservicio Morales y estamos ubicados en Escuintla, Guatemala. Como siempre el número sigue siendo el 42 48 54 67, y también tenemos clases online en línea amigos, clases en línea por medio de WhatsApp y videos. Si ustedes lo desean podemos
trabajar así de esa manera. Ustedes pueden comunicarse siempre al mismo número por WhatsApp para darles más información acerca de las clases online. Y bueno, vamos a ver hasta acá el video. Así es de que si quieren nuevo contenido, quieren otro video, amigos, déjenlo en los comentarios qué clase de video o qué clase de pieza quisieran ustedes que viéramos acá en su taller Motoservicio Morales. Nos vemos, amigos, en un próximo video.